Checo Pérez no quiere que su futuro en la Fórmula 1 siga en el aire. El piloto mexicano habló nuevamente sobre su futuro con Red Bull, que todavía no define si seguirá o no en el equipo para 2025, donde por ahora la escudería ni tiene seguro el asiento de Max Verstappen, aunque por otras circunstancias. Y es que ante los movimientos en el mercado de pilotos, donde varios acechan el asiento del mexicano, Checo prefiere que su escudería sea clara y rápida sobre su futuro, para que él también tenga margen de maniobra por si debe salir de Red Bull. Todavía no se ha firmado nada, así que todo sigue abierto. Pero se decidirá muy pronto. Porque estamos entrando en una parte muy intensa de la temporada y quiero salir de dudas. Es estresante negociar cuando tenemos tanto que hacer los fines de semana. Pero creo que lo sabremos más pronto que tarde, dijo Checo previo al GP de Emilia-Romagna. De momento, tanto el jefe de equipo Christian Horner como el asesor de la escudería Helmut Marko han expresado que Checo decidirá su estadía en el equipo de acuerdo con sus actuaciones en la temporada. Si bien el mexicano todavía no cosecha triunfos, tanto Horner como Marko han reconocido que Checo luce más sólido en la pista a comparación de 2023, cuando el mexicano perdió la confianza y puso en riesgo su subcampeonato del mundo.